Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por venir. Me llamo Juanjo Madrigal, soy matemático y programador. Estoy trabajando en Devo y para mí, bueno, pues es un placer, digamos, estar hoy aquí en este evento tan chulo, ¿no? Durante la próxima media hora, 40 minutos, os hablaré de unos algoritmos probabilísticos en streaming, que es un tema pues muy amplio y muy interesante. Y bueno, pues no voy a entrar en muchísimo detalle, simplemente pues dar como unas intuiciones y unos ejemplos, ¿no? Pues para ver un poco pues cómo es el saborcillo de lo que me puedo encontrar por aquí, ¿no? Entonces, bueno, como dice el nombre, son unos algoritmos en los que intervienen procesos aleatorios y de probabilidad, que son cosas, bueno, que se utilizan mucho en programación y en ciencia de datos, muchas veces con muy buenos resultados. Entonces, bueno, por aterrizar un poco, para saber de qué van estos algoritmos, bueno, pues lo que intentan es manejar cantidades de datos que son ingentes y sobre los cuales pues quiero hacer algún tipo de preguntas de mi interés. Por ejemplo, y esto es un caso de uso real, coger todas las búsquedas que ha habido en Google en todo el mundo durante un día y preguntar cuántas distintas ha habido o cuáles han sido las más frecuentes. El problema que hay con estos, digamos, con estos problemas es que muchas veces la cantidad de datos puede ser tan ingentemente grande que, claro, uno no puede aspirar a tener todos los datos en memoria física pues para poder inspeccionarlos y poder hallar las respuestas a estas preguntas. En cambio, uno tiene que trabajar con un stream de datos. Es decir, los datos vienen, voy mirando los elementos uno a uno, puedo apuntar algo de ellos, si quiero, y después los tengo que dejar marchar para no volverlos a ver. Si nos ponemos un poco como más formales, lo que necesitamos es un algoritmo que tenga dentro algún estado interno y que vaya procesando los elementos uno a uno y después, cuando todos los elementos hayan pasado, de este estado pues pueda hallar respuestas a estas preguntas de mi interés, ¿no? Entonces, bueno, si uno quiere tener los resultados exactos, muchas veces no tiene mucha libertad de diseño. Por ejemplo, si uno quiere saber cuántos elementos distintos ha habido, pues uno tiene que guardar un set con todos los elementos que ha encontrado. Y si quiere hallar las frecuencias, pues tiene que guardar un map con todos los elementos que ha habido. Estos algoritmos que trabajan con este set y con este map, pues bueno, son algoritmos, digamos, muy sencillitos, pero el problema que tienen es que no escalan bien. Hay muchas veces, puede ocurrir, que no es solo que todos los elementos físicamente no te caben en ningún sitio, es que quizá este estado interno, este set y este map, no caben tampoco en ningún sitio, porque pueden ser gigantes. Es decir, podría ocurrir perfectamente tener un stream de elementos y que, digamos, mi máquina los intente procesar guardando este set o guardando este map, y cuando lleva un 0,1% de este stream, pues la máquina te diga, mira, es que estoy lleno de memoria, no puedo procesar nada más, ¿no? Entonces, claro, puede ser algo que es realmente inmanejable. Y en realidad, pues también puede ser un poco absurdo, ¿no? Imaginaos que, por ejemplo, tengo un stream de elementos donde los 10.000 primeros son distintos, pero luego tengo un millón de elementos más que son todos el mismo. Entonces uno dice, para mí lo que es realmente relevante es el millón de elementos que son todo el mismo, pero como lo quiero hacer exacto, desde el principio tengo que estar arrastrando una estructura de datos muy grande con esos 10.000 elementos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a lo mejor podría hacer algo un poco más liviano si estoy dispuesto a tener, digamos, respuestas que no son exactas, que son aproximadas, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que se puede entender mucho mejor con algunos ejemplos, y el primer ejemplo que vamos a analizar es el algoritmo de Alon Matías Szegedi, que es uno de los primeros que se hizo en este campo. Por poner un poco en contexto, lo que intenta este algoritmo es decir, bueno, a ver, de las cosas que nosotros podemos querer saber de un stream de datos, uno es los momentos de frecuencia, que tienen que ver con los momentos estadísticos. Los momentos de frecuencia, digamos, como que describen el comportamiento que tiene un stream de datos.
En este caso, de lo que se trata es de hallar las frecuencias de los grupos que aparecen y elevarlas a una cierta potencia y luego sumarlo. Entonces, por ejemplo, aquí el F0 me daría el número de elementos distintos que hay en un stream de datos. Bien. El F1 me daría el total de los elementos que me he encontrado en un stream. Y F2, uno dice, ¿F2 qué es lo que me diría? Bueno, pues F2 no me pasa esto. ¿Había algún problema? No sé si... ¿Perdón? Vale, perdón. F2 lo que me mediría es cuán balanceados están los grupos dentro de mi stream de datos. Como las frecuencias las estoy poniendo al cuadrado, lo que ocurre es que si tengo grupos muy grandes, esto me da un F2 muy alto, aunque luego tenga otros grupos que son más pequeñitos. Por eso resulta que, digamos, las distribuciones poco balanceadas, como es esa segunda, tienen un F2 mayor que aquellas distribuciones más ecuánimes, más equilibradas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hallar este F2 de una manera exacta, pues de nuevo lo que tenemos que hacer es trabajar con un map, que es mucha memoria, entonces eso son malas noticias. ¿Cómo podríamos hacer una estimación que fuese más liviana? Bueno, pues aquí estos tres tipos, Alon, Matías y Szegedi, pues idearon un método que era muy ingenioso. Lo que dijeron fue, mira, vas a hacer lo siguiente. De tu stream de datos vas a elegir un elemento al azar. Y después vas a contar cuántos elementos son iguales al seleccionado desde el principio. Por ejemplo, aquí hemos seleccionado esta B y desde el principio pues hay dos elementos iguales, hasta S, ¿no? Que lo vamos a llamar M. Entonces vamos a crear la expresión 2M menos 1 y eso lo multiplicamos por el número total de elementos que hay en mi stream. Y esta va a ser mi estimación de F2. ¿Qué ocurre? Pues que eso es una estimación. Si hubiese elegido otro elemento, me hubiese dado otro número. La gracia está en que, aunque dan distintos resultados, en media es F2. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues porque este 2M-1 como que está diseñado de una manera muy hábil para que cuando miro cómo son los 2M-1 para cualquiera de los elementos que podría haber salido, lo que ocurre es que salen unos números que cuando voy sumando los de cada elemento me van saliendo el cuadrado de las frecuencias. Entonces, por ejemplo, aquí lo que ocurre es que cuando sumo los azules me da 9, cuando sumo los rojos me da 16, cuando sumo los amarillos me da 25, es decir, que al final cuando sumo todo me da el F2 que yo quiero y entonces por eso resulta que la media pues tiene que ver con F2. Entonces, claro, esto es ingenioso, ¿no? Y claro, ocurre una cosa aquí. El resultado que me da, la estimación que me da, puede estar cerca o no del F2 real, pero el proceso que yo aquí he descrito, en realidad, no se puede hacer completamente en streaming. ¿Por qué? Porque he dicho una serie de cosas que no cuadran bien. Lo primero que he dicho ha sido, bueno, voy a elegir un elemento al azar de mi stream. Y yo digo, bueno, pero es que es un stream de datos, ¿cómo puedo hacer? O sea, no tengo todos los datos a la vez para elegir uno, ¿no? Sino que estoy en stream, no sé cuántos están por venir, no sé cómo elegirlo al azar. Pero es que después, si yo he elegido un elemento, ¿qué hago? ¿Me tengo que ir hacia atrás para ver cuántos habían sido iguales al que he elegido? Eso no se puede hacer en streaming, ¿no? Quizá, si cambiamos algunas cositas, pues a lo mejor lo podemos hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser decir, mira, elijo mi elemento al azar y no me voy a ir para atrás, sino que voy a mirar los que son iguales, pero hacia adelante. Porque en realidad uno diría, bueno, pues da igual hacerlo hacia atrás que hacerlo hacia adelante, pero para el streaming me va mucho mejor elegir un elemento y luego ver en los que van viniendo, ver cuál se parece, cuál es igual, ¿no? Eso está bien, pero todavía tenemos el problema gordo, que es el de elegir un elemento al azar en un stream de datos. Entonces resulta que si uno lo piensa un poco, pues también se puede hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Uno va a tener su elemento seleccionado y van viniendo otros elementos por el stream. Entonces, lo que hago es, sí, lo tengo seleccionado, pero cuando viene un nuevo elemento, a lo mejor dejo el que tenía y me voy al siguiente, ¿no? Y lo que voy a hacer es que voy a elegir el siguiente que viene con probabilidad 1 partido por n. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué esa probabilidad decreciente? Pues porque, claro, imaginaos que uno dice, no, voy a hacerlo con una probabilidad fija del 50%. Es decir, que cuando me viene un elemento,
la mitad de las veces dejo el que tenía y me voy al nuevo. Entonces, claro, aunque yo tuviese un stream de 1 millón de datos, la mitad de las veces estaría eligiendo el último. Entonces, eso no es justo, no es uniforme, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, pues ya sí que decimos, oye, nuestro algoritmo sí que se puede hacer en streaming, y uno podría hacer aquí unas líneas muy sencillitas de código Python de cómo se implementaría eso, ¿no? Uno tendría, digamos, n, que es un contador global, tendría selected, que es el elemento que por el momento es seleccionado, count, un contador que está asociado a ese elemento, y cada vez que viene uno nuevo, pues a lo mejor me quedo con lo que tenía, o a lo mejor me paso al nuevo, ¿no? Entonces, como veis, pues esto es muy sencillito, ¿no? Claro, en términos de memoria, uno dice, pues he ganado mucho, porque si tuviese que trabajar con un map, tendría una clave y un valor por cada elemento distinto que aparezca en el stream, que pueden ser muchos. Sin embargo, con este, solo guardo una clave y un valor, ¿no? Entonces, está fenomenal. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, esto está bien, salvo por un problema menor, que a lo mejor no es tan menor, y es que la precisión de este algoritmo, pues es muy mala. En el ejemplo que hemos puesto, el F2 de verdad era 50 y nuestra estimación era 36. O sea, fatal, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Pues, a ver, una cosa que podemos hacer es, en la misma pasada, simular varios procesos y entonces sacar los resultados, hacer la media y con eso, pues, la precisión va a mejorar, ¿no? Pero claro, no estoy diciendo varias pasadas, porque estoy haciendo streaming, eso no lo puedo hacer. Lo que estoy diciendo es, en la misma pasada, simular varios procesos aleatorios independientes, ¿no? Claro, con eso, digamos, ahora la memoria que yo utilizaría sería una clave y un valor por cada simulación. Es más que antes, pero con todo es muchísimo mejor que el algoritmo exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, digo, mira, voy a hacer 100 simulaciones, porque con la media de 100 simulaciones ya me puede salir una estimación bastante buena, ¿no? Es verdad que tengo que guardar 100 claves y 100 valores, pero con todo es muchísimo mejor que en el algoritmo exacto, que me pueden aparecer miles o millones de elementos distintos. El punto crucial aquí es que con este algoritmo AMS yo tengo una cota superior de la memoria que voy a utilizar y con el algoritmo exacto del map pues no tengo esa cota superior y entonces depende de lo que me venga, pues no sé qué me voy a encontrar, ¿no? Entonces, claro, después de haber trabajado un poco con esto, como que uno podría decir, bueno, ¿qué cosas me parecen importantes para un algoritmo probabilístico en streaming que funcione bien? Entonces uno dice, bueno, a ver, pues que sepa digerir los elementos uno por uno, ¿no? Que tenga poco estado y poca memoria, que sea manejable. Luego también que tenga poca varianza y poco error, que es algo que siempre puedo mejorar haciendo varias simulaciones en la misma pasada. Y claro, uno aquí dice, bueno, ¿y podemos pedir más? Pues la cosa es que sí. En este caso podemos pedir más y para eso vamos a utilizar una cosa que es hacer hashing. El hashing, como sabréis, pues es algo que en parte se podría considerar como probabilístico, porque bueno, pues me para cada elemento me genera una serie de cosas pues que parecen como aleatorias. Es decir, si cojo varios elementos, los hashes que se me generan pues se distribuyen de una manera pues muy aleatoria. Lo bueno que tienen es que si yo cojo el hash de elementos iguales, sí que me va a dar cosas iguales, ¿no? Entonces, esto es crucial para nuestro contexto. Entonces uno dice, bueno, pues vale, para este algoritmo, para conseguir este F2, ¿cómo podemos utilizar el hashing para hacer las cosas mejores? Pues vamos a hacer otro algoritmo distinto. Entonces, lo que vamos a hacer es elegir un hash que para cada elemento me dé un más uno o un menos uno. Esto no es difícil de hacer. Si yo tengo un hash de los comunes que me dan una serie de unos y ceros, pues me fijo en el primer bit. Y si el primer bit es un 1, pues me quedo con el 1. Si el primer bit es un 0, pues me quedo con el menos 1. O sea, en este sentido, fácil. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, en nuestro hash, a la A y a la C le da más 1, pero a la B le da menos 1. Entonces, yo lo que voy a hacer es, van a ir viniendo los elementos, y yo voy a ir calculando su hash. Y de esos unos y menos unos, voy a ir haciendo la suma. Y cuando tenga la suma al final, la voy a poner al cuadrado y voy a decir, esta es mi estimación de F2. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ocurre un poco como antes. Si hubiese elegido otro hash, hubiesen salido otros números, hubiese sido otra estimación.
pero la cosa es que en media, de nuevo, vuelve a ser como F2. ¿Y esto por qué ocurre así? Bueno, a ver, en realidad tiene sentido. Si yo tengo un stream donde los grupos están como bastante uniformes, bastante balanceados, pues algunos van a salir con más uno, algunos van a salir con menos uno, más o menos se me van a compensar, no me va a quedar gran cosa. Sin embargo, si tengo un supergrupo muy dominante que siempre está más uno, más uno, más uno, o menos uno, menos uno, pues claro, me va a salir una cosa que cuando la ponga al cuadrado se me va a disparar. Y además también si lo miro un poco por la fórmula esta del cuadrado de la suma, los dobles productos se me cancelan, tal. O sea, que guay, en realidad me da una cosa pues que en media es F2, ¿no? Entonces, aquí claro, si uno lo mira, dice, ¿cuánta memoria utiliza? Pues es mejor que antes, porque ahora por cada simulación solo guarda un número, el número de la suma, ¿no? Entonces, en ese sentido, está muy bien. Pero la cosa es que si uno lo analiza, resulta que encima hay una ventaja que es todavía mayor con respecto a la anterior. ¿Cuál es? Pues que uno podría decir, bueno, ¿qué ocurre si yo todo esto lo quiero procesar en paralelo? Porque claro, tengo una cantidad de datos que es enorme, a lo mejor lo que querría es que varias máquinas me ayuden a cogerlo. ¿Eso yo lo puedo hacer? Pues la cosa es que en este último algoritmo sí que lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, mi stream de datos lo he dividido entre varias máquinas me lo están cogiendo, cada una va procesando su suma y al final, antes de ponerlas al cuadrado, primero sumo las de cada máquina y luego ya lo pongo al cuadrado. Entonces, claro, uno dice, bueno, si uno lo piensa, esto es lógicamente equivalente a haber visto el stream todo, digamos, en un solo stream de datos, ¿no? Entonces, claro, uno dice, vale, pues eso está súper bien, y si lo compara con el anterior, uno dice, claro, es que el anterior yo no podría manejarlo con varias máquinas, porque lo que me da cada máquina no lo sabría interpretar en algo que fuese equivalente a haber visto un solo stream de datos, porque a lo mejor he seleccionado elementos al azar que no son los mismos, he hecho un conteo en streams pequeños, ¿no? Entonces, claro, en este no lo puedo hacer. Por tanto, dentro de las cosas que me gustaría para mi algoritmo, ¿no? Pues también voy a pedir pues, que se pueda calcular en paralelo, ¿no? Y claro, teniendo esta lista de deseos, pues ya nos vamos a mover a uno de los algoritmos más conocidos y más implementados, que es el Hyperlog-Log, ¿no? Entonces, este algoritmo, ¿qué es lo que intenta? Pues justo, lo que intenta es la pregunta esta de cuántos elementos distintos puede haber en un stream de datos. Si nosotros lo queremos hacer exacto, pues como decíamos, pues guarda un set, y eso a lo mejor, pues la máquina se peta, ¿no? ¿Que lo queremos hacer distinto? Pues mirad, vamos a utilizar el hashing, y entonces lo que hacemos es coger una función de hash que a cada elemento le dé una sucesión suficientemente larga de unos y ceros. Y lo que vamos a hacer en realidad es súper sencillo, porque para cada elemento que venga vamos a ir calculando su hash y vamos a mirar por cuántos ceros empieza ese hash. Y nos vamos a ir quedando con el, nos vamos a ir quedando con el mayor número de ceros que hayamos visto durante todo el stream. O sea, fácil y sencillo, ¿no? Entonces, claro, imaginaos que nos llega alguien y nos dice, pues mira, es que he procesado todo el stream, he calculado todos los hashes y he visto un hash que empezaba por 5 ceros. Y nosotros le decimos, ah, pues qué guay, qué bien, ¿no? Pues fenomenal, ¿no? Pero imaginaos que llega y nos dice, no, es que he procesado todo y he encontrado un elemento cuyo hash empezaba por 27 ceros. Y claro, nosotros nos quedamos a decir, o sea, que has tenido un elemento cuyo hash, que el hash es como una cosa que parece muy aleatoria, y empezaba por 0, 0, 0, 0, así, 27 ceros, ¿no? Y uno dice, oye, esto ya son palabras mayores. A ver, a ver, a ver, ¿qué ha podido ocurrir aquí? Pues, porque uno dice 27 ceros, eso es mucho. Bueno, puede ser que justo esa persona haya cogido el primer elemento, haya calculado su hash y empezaba por 27 ceros, ¿no? ¡Joder, macho, qué buena suerte que has tenido!, ¿no? Pues, a ver, posible, es posible. Pero parece mucho más razonable pensar, pues, que esta persona ha tenido un stream muy largo, ha calculado mogollón de hashes y, pues, alguno de esos hashes, pues, ha sido un poco más especial, ¿no? Claro, pero si uno lo piensa, dice, sí, sí, muchos elementos, pero muchos elementos distintos. Porque si yo tengo un stream con 1 millón de elementos, pero todos son el mismo elemento, en realidad tengo un hash, y que ese hash empiece por 27 ceros, pues estamos en las mismas.
De tal modo que parece que el mayor número de ceros que haya visto, un poco como que tiene que ver con el número de elementos distintos que haya en el stream, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros hemos visto un hash que empezaba por tres ceros, parece más o menos razonable pensar que quizá he visto todas las otras combinaciones de tres dígitos, ¿no? Que me hacen un total de 8. A ver, no tiene por qué ser así seguro. Puede ser que haya alguno que no lo he visto o que alguno se me haya repetido, pero más o menos como que uno tendría que pensar que por ahí van los tiros. Es decir, si hemos visto un máximo de m ceros en un hash, como que uno debería decir pues que más o menos he visto 2 a la m elementos distintos. El problema es que ese más o menos, pues como que es muy difuso, ¿no? Entonces aquí llegan los matemáticos, como yo, ¿no? Pues a los matemáticos les encanta el rigor y todo perfecto y todo muy preciso y tal, y dicen, no, es 2 a la m multiplicado por un cierto factor de corrección. Entonces, de hecho, si lo queremos hacer mejor, vamos a hacer una cosa. Vamos a reservar unos cuantos bits al principio del hash. Y por cada combinación de esos bits iniciales, me voy a crear un bucket. Y luego voy a ver el número de ceros a partir de esos bits iniciales. Y ese número de ceros me va a ir al bucket correspondiente. Entonces, esto me va a ayudar a bajar mucho la varianza. ¿Por qué? Porque puede ser que en un elemento haya tenido mala suerte, me han salido un montón de ceros, ¿no? Y digo, claro, esto como que me fastidia un poco, pero se va a uno de los buckets y el resto de buckets pues siguen siendo realistas, siguen siendo normales. Entonces, cuando ya he procesado todo, lo que me aparece en cada uno de los buckets lo combino con una media especial, que es la media armónica, es distinta de la media aritmética, y lo, digamos, pondero por un cierto factor de corrección. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, esa media armónica y ese factor de corrección tienen unas fórmulas muy complejas. Los papers donde se prueban esas fórmulas tienen fórmulas aún más complejas, ¿no? Entonces, esto es algo que a los matemáticos les encanta, a los programadores les horroriza, pero en cualquier caso, si nosotros queremos usarlo, más que diseñarlo, ¿no? Nosotros simplemente podemos creérnoslo y no hace falta que calculemos todas esas integrales cada vez. Las podemos calcular una vez y luego tabularlas, ¿no? Entonces, claro, ahora viene la pregunta del millón, es decir, ¿cuántos bits debo reservar para que mi algoritmo sea suficientemente preciso? Pero aquí viene una pregunta antes, que es decir, bueno, ¿a qué te refieres con suficientemente preciso? Claro, ¿qué ocurre? Que en los algoritmos probabilísticos uno no puede esperar que siempre los resultados vayan a ser buenos, porque es probabilístico, hay cierta probabilidad de que fallen. Entonces uno se mueve con dos parámetros, que es que queremos que nuestros resultados sean bastante precisos casi siempre. Y cuando uno fija, digamos, ese epsilon y ese delta que me dan los estándares de calidad que a mí me parece que están bien, pues entonces hay una fórmula que me dice, pues para que eso se cumpla tienes que reservar tantos bits, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que este algoritmo Hyperlocklock pues cumple todas, digamos, estas tres primeras cosas que nosotros queríamos. Y en cuanto a la paralelización, pues es que ocurre una cosa que es de lo más curioso. ¿Por qué? Porque, bueno, es que cuando uno tiene varios streams de datos, la manera en cómo se combina la información, pues no es del todo obvia. Por ejemplo, imaginaos que aquí tenemos nuestros streams de datos y sabemos el número exacto de los elementos distintos que hay en cada substream, ¿no? El número exacto. Pues aunque tuviésemos el número exacto, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí, por ejemplo, en cada uno de estos substreams tengo tres elementos distintos. Entre el primer y el segundo substream sigo teniendo tres elementos distintos. Pero entre el segundo y el tercer substream tengo seis elementos distintos. Es decir, no me basta con saber cuántos elementos distintos he tenido en cada substream. Tendría que tener la estructura de datos global, o sea, tendría que tener el set con todas sus claves y luego realizar la unión. Y sabemos que eso no lo podemos hacer porque es demasiada memoria. Sin embargo, con el Hyperlocklock sí que lo puedo combinar bien. ¿Por qué? Porque cuando haya más elementos distintos es más probable que haya visto más ceros. Entonces lo que hago es decir, bueno, cada máquina que me diga el máximo de ceros que ha visto y luego entre todas saco también ese máximo, ¿no? Y entonces lo que me sale sí que es equivalente a haber visto todo en un mismo substream, ¿no?
y luego, si tengo varios buckets, pues los puedo, digamos, combinar uno a uno siempre que haya utilizado el mismo hash, ¿no? Entonces, claro, eso pues nos da un algoritmo que es muy, muy bueno para todo esto del conteo de elementos distintos. Y ahora viene lo que sería la otra pregunta, decir, bueno, ya que tenemos esto, ¿cómo podríamos hacer el de los elementos más frecuentes? Y entonces, para eso, pues nos viene el algoritmo del CountMinSketch. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Pues bueno, ¿qué es lo que queremos? Un ranking de los elementos más frecuentes que veo en el stream. Por ejemplo, digamos, los 100 más frecuentes, ¿no? ¿Que lo queremos hacer exacto? Ya, pues tienes que guardar un map, ¿no? ¿Que lo queremos hacer distinto por problemas de memoria? Bueno, pues vamos a utilizar hashing. Pero el hashing que vamos a tener esta vez, pues es un poco especial, tiene una forma un poco especial. De hecho, lo que vamos a utilizar son varios hashes independientes, cada uno de los cuales nos va a dar un número en, digamos, en un cierto rango de números objetivo, ¿no? Eso en realidad tampoco es muy difícil, porque podría coger un único hash y cortarlo en trocitos, pues para que cada uno me dé un número. O sea, no hay nada muy profundo aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que para cada elemento le vamos a aplicar todos los hashes. Eso significa que para cada elemento, al final, vamos a tener una lista de números. Y entonces, lo que vamos a hacer es crear una tabla que va a tener una fila por cada hash y va a tener una columna por cada uno de los posibles números que me va a salir. Y lo que hacemos es, venga, pues que vayan viniendo elementos. Para cada elemento vamos a calcular todos los hashes. Es decir, por ejemplo, aquí, para el elemento B, el H0 me daría 7, el H1 me daría 4, el H2 me daría 9, así con todos. Y luego voy a coger en cada una de las filas, pues el hash correspondiente, voy a mirar qué resultado me ha dado y voy a mirar de qué casilla estoy hablando. Y a esas casillas les voy a sumar 1, suponiendo que toda la tabla empieza con ceros al principio, ¿no? Entonces, sigo con otro elemento. Como el elemento es distinto, los hashes van a ser distintos, entonces voy a actualizar otras casillas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que a veces puede haber colisiones, especialmente si la tabla es pequeña, ¿no? Muy bien, pues seguimos avanzando, tenemos aquí una C, después viene otra A, después viene otra B, otra C, después viene otra D, ahora un elemento nuevo que es la E, y empieza a haber mogollón de colisiones a veces, y a ver, paramos aquí, porque decimos, pero bueno, esto está muy bien, pero ¿estamos haciendo algo que es útil? O sea, ¿estamos haciendo algo que nos ayude a estimar las frecuencias? Pues, a ver, decimos, mira, por ejemplo, ¿cuántas Ds has visto hasta ahora? Y uno dice, pues a ver, si quiero saber el número de Ds que han aparecido, a ver, cada vez que ha venido una D he calculado los hashes y he actualizado esas casillas. Entonces, si uno lo piensa, claro, dice, no ha podido haber más de 2 Ds, porque aquí tengo una casilla que pone un 2, y cada vez que ha aparecido una D, esa casilla la ha subido. Con lo cual quiere decir que más de 2 Ds no hay. Y digo, claro, pero es que tengo otra casilla que pone un 4. Y digo, sí, pone un 4, pero porque ha habido colisiones. Pero yo, para dar mi estimación, voy a coger el menor de lo que encuentre en todas las casillas, ¿no? Esa va a ser mi estimación. ¿Puede ser que todas las casillas hayan tenido colisiones? Hombre, pues puede ser, especialmente si la tabla es muy pequeñita. Es decir, la estimación que yo voy a dar va a ser igual o mayor que el resultado de verdad. Pero es cierto que si la tabla es suficientemente grande, bueno, pues la estimación va a ser bastante precisa, ¿no? Y uno dice, vale, sí, bastante, pero ¿cuánto? ¿Cuán precisa? Bueno, pues si uno echa un poco las cuentas y fija un epsilon y un delta, que digamos son los de los estándares de calidad que uno piensa que está bien, pues bueno, hay unas fórmulas para sacar digamos las dimensiones de esta tabla, este W y el D. Fijaos que si epsilon y delta se hacen pequeñitos, pues entonces las dimensiones de la tabla crecen, ¿no? Entonces, claro, si uno lo piensa, pues dice, tengo un algoritmo que, oye, tiene todas esas cosas que yo quería para un algoritmo, porque además si tengo varias tablas, bueno, pues las puedo sumar punto a punto. Entonces, claro, uno dice, tengo aquí un algoritmo que es genial para lo que quiero, ¿no?
Pues no. ¿Por qué? Porque hay un problema muy gordo en esto. ¿Cuál es el problema que tengo? Pues digo, mira, es que yo, a ver, quería un ranking de elementos y no tengo un ranking de elementos. Ese es el problema, no es un problema pequeño, ¿no? Tengo algo que, bueno, que puede ser útil, que cuando le pido sobre un elemento me estima la frecuencia de ese elemento. Pero si yo quisiera tener un ranking, tendría que volver a empezar, volver a escanear todos los elementos, hallar sus frecuencias, ordenarlos, hacerme el ranking. Entonces, esto es un desastre, pero es que de hecho no lo puedo hacer. ¿Por qué es streaming? Porque todos los elementos han pasado y ya no tengo acceso a ellos. Entonces, claro, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues mirad, vamos a hacer una cosa. Vamos a enriquecer nuestra estructura inicial con un ranking temporal. Imaginaos que uno dice, quiero hallar los 100 elementos más frecuentes. Pues vamos a tener como una tabla, un ranking de 100 elementos. El core, el núcleo de nuestro algoritmo va a seguir siendo esta tabla, pero aparte tendremos este ranking. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, cada vez que venga un elemento, vamos a actualizar la tabla, como habíamos hecho antes, pero a lo mejor también actualizo el ranking. Si el elemento ya estaba en el ranking, pues digo, bueno, a su frecuencia le sumo 1. Perfecto. Si el elemento no estaba en el ranking, pero el ranking todavía no está lleno con 100 elementos o con L elementos, pues digo, bueno, pues lo pongo al final y lo inicializo con frecuencia 1. Guay. El punto delicado es cuando me aparece un elemento que no está en el ranking, pero el ranking ya está lleno. Entonces, el elemento no está en el ranking, pero como ha aparecido, pues a lo mejor debería adelantar a los últimos del ranking y dejar a otros fuera. Pero claro, yo no sé la frecuencia de ese nuevo elemento. Entonces, estimo su frecuencia con la tabla y entonces, según lo que me haya dado, si hace falta, lo meto, digamos, en el sitio que corresponda en el ranking. Pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la frecuencia que me ha dado la tabla es estimada. Por tanto, el ranking también empieza a ser estimado, ¿no? Y bueno, pues nos gustaría ver algún ejemplillo para ver cómo funciona. Entonces, para esto, bueno, vamos a coger el Quijote de la Mancha. Es verdad que no es un corpus muy grande, porque estos algoritmos lo que necesitan es una cantidad muchísimo más grande de datos, pero bueno, es una demo y además el Quijote mola, o sea que, pues guay, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues cogemos todo el libro y nos ocupamos de las palabras. Entonces, aquí si por ejemplo quisiéramos hacer el Hyperlog Log con 10 bits reservados, lo que vemos es que la estimación pues, es bastante buena. Es verdad que este algoritmo sobre todo brilla en cardinalidades muy grandes del orden de 10 a la 9, mientras que esto de aquí es como 10 a la 5, pero aún así vemos que, a ver, tiene una precisión bastante buena, sobre todo siendo que es un algoritmo que si uno lo piensa cuenta ceros, es que no hace más, ¿no? Entonces en ese sentido es bastante llamativo. Y en cuanto a las palabras más frecuentes, si uno hace el top 50 con este Count Min Sketch, pues también ve resultados muy buenos. Si uno se fija, resulta que el principio de nuestro ranking vemos que ha sacado, o sea, ha acertado con las frecuencias, ¿no? ¿Esto por qué ocurre? Pues ocurre porque las palabras más frecuentes están como bien balanceadas a lo largo de todo el Quijote, entonces han entrado pronto en el ranking, nunca han salido, entonces como nunca han salido, nunca han tenido que entrar con una, digamos, frecuencia aproximada, y entonces, claro, lo que me salen son las frecuencias exactas. Hacia el final del ranking, hacia la cola, es donde vemos más divergencia en cuanto a frecuencias y en cuanto a posiciones, pero podemos ver que, bueno, son unos resultados razonablemente buenos. Y bueno, pues esto es todo. Espero que os haya resultado interesante y pues muchas gracias por venir. Y ahora si tenéis preguntas. Si no, después en la hora de la comida. Ah. Vosotros no os preocupéis por preguntar, que si algo no lo sé, no tendré ningún problema en decir que no lo sé. Quiero decir que. Perfecto. Sí.
En todos los algoritmos estos probabilísticos, lo que más se mira es sobre todo la complejidad de espacio, porque suele ser la más limitante, ¿no? Entonces, es verdad que uno dice, claro, a ver, en coste de CPU estoy calculando un montón de hashes y un montón de cosas que a lo mejor no son baratos de calcular, ¿no? De todos modos, digamos, como que hay máquinas que están muy, muy optimizadas al respecto. Y si uno lo piensa, por ejemplo, hay muchos sets y muchos maps cuya implementación también implican que todos los elementos se estén haseando, ¿no? Entonces, aunque es verdad que en tiempo de cómputo pueden resultar más caros, por lo menos para volúmenes pequeños, son más caros que digamos, los algoritmos corrientes, luego lo que resulta es que son, vamos a decir, son los únicos que son factibles a partir de cierto volumen, incluso aun cuando computacionalmente sean caros. Por ejemplo, en 2013, o sea, el algoritmo este de Hyperlocklock, por ejemplo, es uno que se empezó a desarrollar sobre los 90, pero luego se ha ido mejorando mucho. Por ejemplo, todo esto de los buckets y tal. En eso, por ejemplo, el equipo de Google, pues ha estado involucrado en muchas de las mejoras que ha tenido al final. Entonces, en 2013 ellos sacaron un artículo en el que comentaban que lo habían usado para una serie de tareas que decía que hasta ese momento no lo habían conseguido hacer. O sea, no que fuera caro, sino que no lo habían conseguido hacer. Porque cuando tienes volúmenes de datos muy grandes, ¿no?, ya no es solo el cómputo que tú tienes en, por ejemplo, calcular todos estos hashes o calcular las cosas, sino que si, por ejemplo, cada una de las máquinas se ha quedado con un set o con un map que son gigantes y los tienen que llevar a otro sitio para recombinarlos y tal, pues claro, eso se dispara, ¿no? Entonces, aunque es verdad que es caro muchas cosas de las que hace, como que la filosofía es decir, mira que tengas una cantidad de memoria fija y acotada, que es así que es un poco como tal y como un poco lo que uno podría decir es si tengo una tabla, o sea, para, por ejemplo, para el Hyperlocklock, pues al final tienes un número por cada bucket, esa es la memoria que utilizas, y para el de la tabla, pues lo que tienes es W por D números, esa es la memoria que utilizas. Entonces, como que dices que yo eso lo acote, y luego, en cuanto al coste de CPU, bueno, pues intento hacer algoritmos de hashing que sean más eficaces. Fijaos que no hace falta que sea un hash criptográfico, cualquier hash en este sentido vale, y hay muchas optimizaciones, pero como que uno dice, acepto que a lo mejor a nivel de cómputo sean caros, pero por lo menos lo puedo hacer. Claro, o sea, digamos uno lo que tiene es decir, puedes recrear el proceso más veces para hacer la media de más elementos, entonces con eso sube la memoria, ¿no? Es como decir, si hago 100 simulaciones, pues es, ¿no? Y en el Hyperlocklock y en el CountMinSketch, en los dos, digamos, no es que hagas varias pasadas, sino que incrementas el número de bits o las dimensiones de la tabla. Entonces, cuando el epsilon y el delta, ese del que hablo, digo, no, es que yo quiero que tengan una precisión del 0,001 y además el 99,99% de las veces. Pues entonces, claro, la memoria se me expande, pero por lo menos digo, se me expande hasta aquí. Puede ser bastante memoria, pero no está, o sea, independientemente del stream que me venga, no me voy a quedar corto. Mientras tenga para esta memoria, no se me va a pedir más, ¿no? Entonces, digamos, esas fórmulas son las que dan el conteo. Vale, perfecto. A ver, yo estos algoritmos los aprendí, digamos, en la empresa en la que trabajo, en Devo, que es de Log Management, ¿no?, que hay cantidades muy, muy grandes de datos y que, digamos, una de las cosas que ofrecemos para los usuarios es, bueno, o sea, hay que devolverles rápidos los datos, o sea, hay alertas, hay monitorización, pero también cuando uno quiere ver los datos, enseguida tiene que poder sacar cosas. Entonces, muchas veces, cuando les dábamos estadísticas que fuesen exactas, tardaban mucho o a veces podían bloquear cosas internas. Entonces nosotros lo que hacíamos era decir, queremos dar el valor lo más rápido posible.
pues enseguida te damos estas cosas estimadas, que luego nosotros en background iremos haciendo las exactas, o si los pides bajo demanda, pero es como una cosa que decir, enseguida tienes un valor, porque aunque no sea exacto, si resulta que está con una precisión del 1% o tal, pues uno dice, oye, está bien, ¿no? El usuario no se le queda algo en blanco. Entonces, claro, yo los aprendí aquí y los utilizamos, pues para intentar darle valor enseguida a los datos que se tiene. Está relacionado con esto que la precisión, ¿no? Al final también creo que dependiendo de los algoritmos que utilicemos y de los casos de uso, los falsos positivos o los falsos negativos, ¿no? Que puedan salir de las preguntas que les hagamos a estos algoritmos pueden influir mucho al final en el negocio, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí, o sea, algoritmos probabilísticos hay de muchos tipos. Los ejemplos que he puesto no son ejemplos de sí o no, por lo tanto no es de falsos positivos negativos. Fíjate que los outputs son números y entonces es en función de esto. Hay otros que sí que son de sí o no. Por poner un ejemplo, aquí he contado algunos como para dar una visión global. Hay unos que se parecen al count min sketch, pero que son para saber si ha aparecido un elemento. O sea, tengo un stream de datos y quiero saber si un elemento ha aparecido. Es algo de pertenencia, es de sí o no. Si lo quiero hacer exacto, pues tengo que guardar el set y mirar, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy parecido al count min sketch, solo que en vez de guardar números, solo guardo 0 y 1. Es decir, en el momento en que no sumo 1 a cada casilla, sino que le pongo un 1 directamente. Y si me vuelve a aparecer, lo sigo dejando en un 1. Y entonces cuando me viene un elemento, calculo todas las casillas y digo, si en alguna casilla me aparece un cero, quiere decir que ese elemento no ha aparecido en mi stream, ¿no? Mientras que si aparece en todos con un 1, pues es probable, a lo mejor me equivoco, ¿no? Entonces, aquí sí que hay esto y habría que hacer el análisis. Por ejemplo, ese que se llama Bloom Filter, ¿no? Lo que hace es que si tú dices que no, no estaba, no lo he visto, no me he podido equivocar ahí. Pero si digo que sí, quiere decir que sí es posible. Si lo he hecho con mucha precisión, es que casi seguro que sí, pero me he podido equivocar. Entonces, al final cada algoritmo tiene su análisis, ¿no? E incluso decir, no, es que puedo utilizar este, porque hay algoritmos que dicen, si mi stream, los datos me vienen bien balanceados, funciona bien, si no, sufre un poco más, pues voy a utilizar este otro algoritmo. Cada uno tiene sus características. Muchas gracias. A vosotros.